Hola, ¿qué tal, seguidores de Agencia de Noticias MBT? Nos encontramos en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Toluca, donde en estos momentos pues autoridades realizan la búsqueda de una joven desaparecida desde octubre de este año. Se trata de una mujer identificada como Claudia, quien era enfermera y desapareció en octubre. La última vez que al parecer fue vista fue en una colonia de Toluca. Distante aquí al Aeropuerto Internacional de Toluca, según era en la Nueva Oxtotitlán, donde fue la última vez vista. Sin embargo, pues de acuerdo con las pesquisas realizadas por las autoridades, la última conexión del GPS de esta joven arrojó esta ubicación cerca del Aeropuerto Internacional de Toluca. Es la calle José Ortiz de Domínguez, muy cerca también de Boulevard Aeropuerto, un canal de aguas negras donde en estos momentos pues realizan la búsqueda. Quienes se encuentran en este punto realizando esta búsqueda pues es personal de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México, personal de Protección Civil y bomberos de Toluca, quienes con el equipo necesario pues realizan estos trabajos. También hay colectivos de búsqueda de personas, tanto del Estado de México como de la Ciudad de México. Hay elementos de la Policía Estatal también resguardando la zona, pero hasta el momento no han encontrado indicios de esta joven. Y pues la búsqueda se realiza para descartar la hipótesis de que se encuentre aquí el cadáver o, en el peor de los casos, pues confirmar el hallazgo de un cuerpo. Les repito, es en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Toluca. Hay personal de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México, Protección Civil y bomberos de este municipio, policías estatales quienes resguardan el predio, la zona, colectivos y también hay familiares. De hecho, la búsqueda no solamente es en este canal, también se realiza en otros puntos cercanos como pues terrenos baldíos donde podría localizar por lo menos algún indicio de que pudiera estar aquí o pistas de su paradero. Hasta el momento pues no han tenido éxito en esta búsqueda. Le repito, cerca del Aeropuerto Internacional de Toluca. Trabajos de búsqueda que comenzaron desde temprano, los cuales pues aún no han finalizado. Y se están trasladando a diferentes puntos cercanos a este canal para localizar a esta joven identificada como Claudia, quien desapareció en octubre de este año y quien era enfermera. Bueno, es la información que tenemos hasta el momento. Pedimos que sigan informados en Agencia MBT, donde más adelante les daremos información completa respecto a esta búsqueda de una mujer desaparecida aquí en la capital del Estado de México.